¿Qué rollo, plebada? Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy, plebes, es un poco triste, a la vez triste y a la vez no. ¿Por qué? Van a decir, pues, ¿de qué se trata el video? Como ya lo vieron en el título, como lo van a ver en el título, vendí uno de mis carros, plebes. Lo tuve que vender por un motivo que después también les voy a decir. Este carro se lo tuve que vender a... Se lo vendí al Hurtado. A mi amigo Hurtado. Coyotazo, el hijo de la chingada. Entonces, en un rato más le vamos a hacer entrega de él. Ya que le entregue el carro, van a saber cuál es. Ahorita ando en el Jeep. Puede ser este, puede ser la Cherokee, puede ser el Camry. En un momento más, como les digo, lo van a saber. Por el momento, el carro este lo voy a lavar porque está muy, muy cochino. Entonces, sigan viendo el video, please, para que se quemen este chisme completo de cuál carro le vendimos a mi amigo el Coyotito del Hurtado. Aquí anda el pollo con los plebes, se vino de Guadalajara y le están diciendo que hay una morra aquí abajo. Pásale, muchacha, pásale, siéntate aquí, pásale. Sí, pásale, pásale. Ahora está, saluda a la de Beto, ahorita. Hola, bebé. ¿Estás bien dormido, verga? Yo sí, güey. ¿Tú sí? ¿Andas cansado o qué? Sonámbulo, sonámbulo. Machín, ¿cansado? Me pegó la pata, me caí. ¿Te caíste? ¿Quién te le quebró la pata, güey? Este, güey. ¿El gordo? Pinche monstruo, ¿no? Pinche monstruo, no, güey, a la verga. ¿Dónde va? ¿Cómo andado? Venía por ti, pero pues estás dormido. ¿A dónde? Para allá con unas morras. Vamos, yo pago. ¿Tú pagas? ¡Verga! ¿Tú tienes dinero? ¿Tú tienes dinero? Ya. Este pollo está bien largón a la verga. Oye, pero. ¿Y por qué tienes el pantalón aquí abajo, güey? Porque ahí está dormido en la carraca. Aquí le tocó la carraca abajo. ¿Ah, aquí la carraca abajo le tocó? ¡Qué barba! ¡Tu madre, güey! ¡Tu madre! Entonces voy a sacar la vuelta esa que le dije, pues. Voy a sacar la vuelta esa que le dije. ¡Ey! Y aquí está este hombre de nuevo. ¿Te aquí donde el lavado ya, como de costumbre, como casi en todos los videos se los muestro. Mucho carro de este, plebe, ya me quedo de él. Como le digo, nomás de verlo se raya el hijo de su chingada madre. Ahorita después de este, ya mandé a lavar el otro carro. También, ahorita lo voy a... voy a ir por él y ahorita se van a dar cuenta cuál carro va a ser exactamente que le vamos a vender al Hurtado. Si este, la Cherokee o el Camry. Y también les voy a comentar el porqué. Pero ya ahorita que esté ahí con este loco. Vamos llegando aquí al sushi. Aquí estaba Jaimito esperándome. Pistolero fiel. Muy fiel. ¡Ay, ya se la sabe! ¿Aquí está, qué? A verga. ¿Cómo en el cine? Vale, le digo a la gente que este es el público que yo posteo. ¿Qué está haciendo? ¿Estás comiendo? Dice mi amigo que te coma la de él. ¿Le puedo que le coma? ¿Sí, hombre? ¿Lo corrió ahorita? Ponte a comer pollo, ponte a comer pollo, ponte a comer. Dile cosas, te chingó su madre. Alínealo. Alínealo, pues. No, bueno. Va. Pum. ¡Ah, tú a mí! ¿Cómo? ¿Tú a mí? ¿Te van a pegar, pollo? ¿Qué peleadores serán estos? Está atrás. Son igual de culones los dos, mira. Está como el tiro de Don Ramón y la fara de la verga. Pollo, ya vete a comer, pollo.
llegué tarde yo. Ah. Está lag, está lag el vato. Soy un hombre nuevo. Pero imagino que ya se comió un sushi. No. Por ensaladas. Ahorita se comió una chipsona, una papita preparada, dijo. Se las acabó y dijo, hoy soy un hombre nuevo. Dije, verga, te llamo José Carlos, que le dije que eres una persona. Gordo, así era, así se baja el peso, mira. Entregando la raya del culo, que. Ay, a ver, ay, a ver, ay, a ver, cuánta varia. Aguanta más el pico que el gordo, te juego. Te juego, gordo, te juego. Oye, ¿tú sabes hacer de esa, güey? Ando lleno, güey. Chupa. ¿Sabes hacer cartigas tú? ¿No sabes? Me lastima la pata. A ver, por arriba, por arriba, para por arriba. Por arriba. Ahorita le habló su papá. Hijo, ¿cuándo te vas a regresar, hijo? En diciembre, papá, hasta diciembre. Dame los regalos, Marquito. Es Navidad. No, sí, después se quiere ir. Hey. Simón. Agarra uno. Agárralo. Oye. Uno. Agarra uno. Este salió más coyote para los carros que yo. ¿Yo dije? Fue para con la Maybel, se trajo como 25 carros, los vendió toditos allá en la Tequisa, los carritos. ¿Qué tiene? Por favor, dice la Maybel que la otra vez que vino este cabrón. Yo le regalé carro. Sí, tú le regalaste. A los. El niño de la Maybel tiene carritos. ¿Tú se lo diste al niño? A los dos les di. A los dos. Ah, sí. Pues este güey se llevó más carritos. Le robó carritos a Polito. Ah, güey, güey, güey. Haz cuenta, se llevó los que yo le di, los que le di a Paulito, y aparte se llevó más que el niño tenía ya. Sí, ya, huevo. ¿A quién era? Me lo puse. A ver. ¿Quién viene aquí, güey? Oye, güey, ¿y los vendiste aparte? La neta, sí. Ah, la neta sí los vendiste. Pollo. ¿Cuánto lo diste? Pollo, ¿cuánto lo diste? ¿A cuánto? 1200. Ah, porque son de Oaxaca, ¿o qué? No, son de Amarte, ¿qué? Son de Amarte. Ese ya sí, güey. Yo tenía reconocido como coyote el hurtado, pero este lo chingó. Sí, con no, carros de juguete fue y hizo negocio. Debe haber dicho, eran un niño, ahí no jugaba con ellos. Lo tenía guardado. Una de cochera. Aquí voy saliendo del sushi. Voy para allá para el gimnasio donde entrena al Juan. Ya está toda la plebada. Miren. ¿Un ratón? Este así quedó después la lavadita. Este es el ranch de la isla, plebada, para todo aquel que no lo conoce. Este es el ranch roll de la isla. Oye, güey. ¿Ande? ¿Qué crees que hice? ¿Qué hizo? Vendí un carro. Ya me imagino cuál. De los tres que tengo, vendí uno. Ya me imagino cuál. ¿Ya te imaginas cuál? Se lo vendí el hurtado. ¡Puta madre! ¿Al coyotito? Ey. No, hombre, ese vato le va a dar bien poquito. ¿Tú cuál carro crees que haya vendido? El Cambre. ¿El Cambre? ¿Por qué el Cambre? Porque ya quería comprarse otro. Ay, ah, ¿y si vendí la Cherokee? Ah, pues yo digo que a lo mejor vendí la Cherokee. O decídete. Yo digo que el Cambre. ¿Tú dices que el Cambre? Sí, amor. Ahorita vamos a averiguar eso. Ahorita vamos a ver qué carro vendimos. ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo le dijiste? Coyotito. Compraba. El que compra barato y salen caros los carros. ¡Sale mi coyote! ¿Qué pollo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Una pelea a quién? Él es su puta madre, Kevin. ¿Eh? Pues tú ustedes saben. Pinche joto, bien joto, dijo. Oye, ¿eh? Joto. Ah, sí dijo. Lo siento. Es que esa madre es para que usted pueda. Te va a partir tu madre el pollo, ¿eh? Ya sé. ¿Cómo se lo van a dejar mi carrera? Vamos a poner con el hurtado, vamos a poner. Chale, güey. Su madre, va. Ah, el segundo round. Aguas. Ay,
Oye, deja la mochila. Dale la mochila al pulpo. Emico, abrázalo y ya no va a hacer nada. Abrázalo y levántalo. ¿Qué? Abrázalo. Rájale pollo, rájale ya, ya. Uno tras otro, uno tras otro. Pum. Arre. Pum. Tira, viene. Pa, abrázalo, Jimico, abrázalo, dale pa. Un abrazo. Dale un abrazo, Jimico. Ahí nomás, así nomás. Cuidado, güey. Cuidado, güey. Es que es como los cartones, frágil. Como los cartones que dice frágil, así. Ay, mi tigre. No se abrazo, güey. No peleen, cabrones. No, yo le mando un abrazo. No es que se compare. No, está entrenando, está haciendo sombra. No se compare. Miren, play, la promesa esta del boxeo. Miren. Dale, dale, pues, dale, pues, dale, 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 dale. Mira, 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 hombre, este agarra la. Al Belmonte no lo dejan pa, bueno para nada, el hijo de la chingada. ¿Cómo lo ves, Azul? Allá está el pollo. Me quiero golpear, ¿cómo era? ¿Qué me conmigo? Este sí no queda el Yerbonta. Machín, mira. De ida y vuelta le pega. Oye, ¿tú quién eres? ¿Cómo te dicen? ¿El pollo qué? ¿En el boxeo? Maluma de Canelo. ¿Maluma Canelo? Maluma. ¿Sigue? ¿Cómo le dicen al pollo que va? Le dicen Maluma Canelo, dice. Aquí el Juan está haciendo sparring con un chavalito que va iniciando, miren. Le va, ya es otro día. Hice algo, como siempre le digo, no me gusta hacer, grabar un solo video en dos días, pues meterle toma de diferentes días. Aquí viene a entregarle ya la Lamborghini o la Lamborghini al Hurtado. Se lo vendí caro. ¿Cómo te sientes, hijo de Ay, pues chingada madre. No lo creo. Casi que me pongo a llorar. Sí, no, carro, güey. Me gusta mucho este carro porque la neta es muy cómodo, es muy económico. Y te voy a decir algo. Lo que ando ocupando ahorita. Ponte porque, trucha. Mira, ponte trucha porque ese carro, güey, tú te subes y lo prendes y quieres arrancar para Mazatlán. No, porque ver, solo. Para todos lados. Tiene más fletes que la verga ese ¿Para carro. ¿Para dónde no ha ido? Ha ido solo. Ese carro estaba muy bueno. Muy, muy bueno. Pero la vez que se los presté a unos camaradas ahí y luego para allá para Sonora, le arrancó en la defensa, la verdad. Está bueno para remangar llantas. Una vez agarré una llanta de trailer a 200, por ahí la agarramos. Sí. Como a 200 la agarramos, pues chingada madre. Entonces, es el único detalle que tiene y tú no tienes por qué oye, güey, tiene este detalle porque pues ese día tú ibas en el carro, güey, cuando que tú se lo hiciste. Pero imagino que le va a cortar esta toma, pues porque yo cuando lo suba le voy a preguntar, que voy a decir que era de una señora, güey, que no salía, que los kilómetros que tiene son aquí en la ciudad más que nada, pues que llevaba a su niña. No. Por eso, tú no te diste cuenta, claro. Yo en la mañana fui. Pero el carro está toda prueba. Sí, yo en la mañana fui. ¿Qué crees que fue lo primero que hice? ¿Qué? Atrás a la silla portátil de la Ania, le tomé una foto. Ey. Ahí no van a descubrir, pues. Una señora la traía. Sí, no, lo traía una señora, la llevaba nomás a la niña a la guardería y eso, pues. Pero pues. Agarramos la llanta del trailer, pero ya cuando explotó, pues no crean que la llanta es buena. Entera. Una chira, pues. La sí, pura chira, una chira, pues. Un pedazo de llanta. Pedazo de llanta. Sí. Oye, bueno. ¿Y este vato qué opina? Si no lo compra, verga este vato. ¿Qué opinas tú? ¿Qué? ¿Del carro? Un carro, el Camaro, ese. ¿Qué tiene? ¿Pero cuál te gusta más de esos dos? A ver, mira, amor, ¿cuál te gusta más de esos dos blancos? ¿El Camaro o el Ferrari? ¿El Camaro? ¿El Camaro? Estamos perro este, güey. Este carro, plebes, le vendí el Camry al Hurtado. Porque se viene algo nuevo, pero... Pues está bueno el carrito. Ya se pusieron muy extremos los plebes. Aquí está el carro, plebes. El Camry, muy bueno, la verdad, el carrito muy bueno. A ver. No, está muy bueno el carro, plebes. El Hurtado nomás le va a detallar la defensa. Pero no tiene detalle, por dentro está intacto. Interiores, hijo, porque sabes que... Está intacto. Pero la neta está nuevecito el carro este. Sí. Con todo y sí, se lo va a vender pegando. Eso vale verga, mija. ¿Te acuerdas cuando hace como unos 3-4 años lo andábamos vendiendo? Y que tenía el carro como... No, hace fue eso hace 2 años. Tenía como...
10,000 kilómetros, ¿te acuerdas? Kilómetros. Y ahorita tiene 10, como 70, hijo de la chingada. Señal, nomás cayó para la plebada este carro. Sí. Pues su chingada madre, kilometraje, lo estúpido. Es que este carro era de la mujer y yo se lo compré, pero la mujer nomás lo usaba para ir al gimnasio o para ir a cenar con sus amigas, así. Nomás me lo vendió, hijo de la chingada. Supo lo que es bueno el carro. Supo las carreteras, con lo más conocemos las carreteras. Sí, amor. Pero si sí está bueno el carrito, ahí para que el Hurtado lo va a vender no sé cuándo. No, yo prácticamente no tengo vendido el diferencial. ¡Ya! Estaría bien que te ganes unos 5 mil pesos y ya todo me lo dé a mí. Sí. ¿Sí, no? Pues somos camaradas. Ah, pero el negocio es otra cosa. Mira, ahí está la otra llave adentro para que veas que tiene dos llaves, mira. Ah, yo aquí bueno, traigo la otra. Eso le sube 10 mil pesos más. ¡Ey, loco! Deja que suba el aceite. Ya subió, verga. O si va llegando Kevin, verga, todavía no va. No, tiene que subir el aceite. Bueno, pues lo vamos a dejar, plebes, porque aquí la plebada va a ir a comer a mi papá. Voy a comer a los pollos y yo voy a un mandadito. Pero ahorita. Pollos con mariscos. Era bueno. Pollo mariscos. Ahorita voy a ver. Pues hay que agarrar camino. Hay que agarrar camino. Ah, queremos ir a los mariscos y que anda grabando. ¿Cómo? ¿Quién está grabando? En el ranch vendemos buenos mariscos. ¿En el Red Roll? En el ranch vendemos buenos mariscos. ¿Por el Red Roll ese sí está ganchado por la plebada? Ah, loco. Yo le doy por el carrito de este loco ahorita de mano a mano, 125 mil pesos. Yo 130. Ya tengo una estrada 2015. Oye, pero Marco, este carro, este era mío. No es de los de la Brecha El Dorado que compra el Hurtado a veces, pues. O chingue su madre, te doy un Estrato que tengo ahí en la feria. ¿Qué año es el Estrato? 2004. ¿Es el RT o no es el...? No, pero es el tipo. Oye, no, pero no. Es el Stratus, pero no. Oye, es el de lujo, es el Cirrus. Gordo, Cirrus, gordo, wey, cámbiaselo por el Taurus que tienes ahí. Ah, tengo un Taurus y un Topa 94, güey, también. Muy bueno carro. ¿Eh? ¿Qué? El Bucle 89. ¿Me gusta? ¿Qué? El blanco. ¿Y este qué color es? No, el de pinta, Camaro. Que te pintado, Camaro, me gusta, verga. Me gusta. ¿Cuál te gusta? Me gusta este. Me gusta la macana, no te vas a perder. ¿La silla de Julio qué? ¿Cuál? La silla, sí, para que ya tenga un plebe Hurtado. Ah, es una indirecta porque ya se jale la machaca. ¿Cómo está el pedo? ¿Eh? ¿Cómo está el pedo? ¿Por qué se esconde? Platícale mal con la gente. Porque este cabrón le quebró el vidrio de la camioneta de la vecina ahí. La última vez que vino. ¿Y le llegó el vidrio? No, pues es una marca nueva, pues. Oh. Es una Chire y este hijo de la chingada le quebró el vidrio. Pero ya sabe la señora que ya todo bien. Ya le pedimos disculpas. Muy amable la gente ahí, fíjate que. ¿Qué dice? Se portaron machina a pesar de que este verga. El muchacho aquí está. ¿Cómo? Sí. Si gusta, venga para acá, está arriba del carro blanco. Pásale, venga. Ahí está, mira, aquí viene la señora. Mande, buenas tardes, venga. Güey, qué herida de la señora, pollo. Oye, güey, vamos a pedirle perdón a la señora, pídele perdón. Macho, pues. Mira esa moto, güey, es tuya. Te la voy a comprar a ti y yo a ti. ¿Eso? Sí. No es que era una sorpresa, güey. Mira. ¡La perra, Mali! ¡Mami, güey! Se ve bien perra ahí parada, la neta. Lástima que ya andan con su muchacha, ya pueden no ver. Pero aquí se ve bien. ¿Cómo? ¿Sí? Que me gusta. ¿Qué? ¡Hola! A ver, dale. ¿Me llave? No, ya lo que pasa es que yo le digo al gordo que está bien bonita la moto, pero que la tiene que estar ajustando las partes porque si no, parece nada, pues. No, aquí se le salió también la parrilla ahí. Un tornillo, fíjate, pero no ha tenido tiempo de arreglarlo. No, un proyecto en la cabeza. Yo creo que esta moto, la siguiente parada de ella es allá con el Efra en su segunda casa. No, si prende el llavazo, me voy por allá. ¿Qué? Hazme una cosa. ¿Qué? Hazme la moto y mi fiesta, esta, nueva. ¿Que te dé esta moto en tu fiesta? Y mi fiesta. Nueva. Están perdiendo, te fue a agarrar el tren. Vámonos, que así se queda el pollo. ¡Uy! Verga. Vámonos a comer. ¿Qué? Okay. ¿Ok? Ah. Ah. Y se fue en la fiesta en allá. ¿Qué? En la fiesta. En los ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Eh? ¿Cuándo es? El martes. ¿El martes? El lunes. ¿El lunes? ¿Qué? Dale, pues. Vamos a retirar, plebes. A ver, ¿dónde vamos a botanear? ¿Cómo se te
Ah, sí, este vato. ¿Quién es? Pollo. ¿Quién es, gordón? Mario Bros. El Mario Clon, Mario Fake. Mario Fake. Ah, verga, no. No, pero también se convierte en Luigi. Ah, también. Verga. Si anda de verde el chavo para que combine, mira. Algo viene, Luigi. ¿Cómo hace Luigi? Se durmió. Pues le voy a finalizar el video aquí. Llegamos otra vez aquí al sushi, al ranch. Ahí está mi primo y toda la plebada. Vamos a empezar a botanear. Pues así les voy a finalizar este video, plebes. El Camry fue el carro que le vendí al Hurtado. Más adelante, en unos días más, van a saber por qué se lo vendí. Entonces, pues así estuvo el show. El siguiente video, plebes, que les quiero subir, yo creo que va a ser... Quiero ver si me voy para las tablas, si me hago los plebes del rancho para allá para las tablas. Voy a hacer una botana, hacer desmadre en los carros. Y ahora a Chabelo, al Negro, al Chachá, al Chino, a toda la plebada. Yo creo que el siguiente video que van a andar viendo se va a tratar sobre esto. Entonces, sería todo por hoy, plebada. Día de hoy, pues ya les tocó otra vez, ya nos tocó coincidir con la plebada otra vez. El carnal, el gordo, el pollo, con toda la plebada. Entonces, fue por eso que salieron en mi video. Entonces sería todo por hoy, como les digo, muchísimas gracias por todo el apoyo que me brindan y puro para adelante.